Marta Regules Mendoza, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, resultó electa en las pasadas elecciones a la presidencia municipal de San Juan Bautista Tlacoachintepec, municipio ubicado en la región de La Cañada en Oaxaca, pero fue amenazada por sus propios compañeros de partido para que tomara el cargo, y en forma ilegal el síndico se adjudicó el puesto. Fue precisamente en las redes sociales donde a través de un video, donde la presidenta denunció en su lengua materna que había sido presionada para que no se presentara en la toma de protesta del pasado 1 de enero. Justicia vinculan a proceso al asesino del edil de Tlaxiaco, Oaxaca. Ese día acudió la comunidad para presenciar la toma de posesión de la presidenta. Sin embargo, Regules Mendoza no llegó, por lo que ante su ausencia acudió un grupo de habitantes a buscarla a su domicilio, lugar donde dio a conocer sus motivos. Ante la población, la presidenta electa informó que había sido amenazada y por ello se abstenía de tomar el cargo hasta en tanto no hubiera condiciones para hacerlo. Sin embargo, horas más tarde, la presidenta fue convencida por los habitantes de que estaba en todo su derecho de tomar las riendas del municipio, por lo que determinó rendir protesta. Sin embargo, el síndico municipal Leocadio González Calleja ya se había adjudicado el cargo de manera ilegal, bajo un presunto acuerdo de población. Justicia infierno en Guanajuato, registran 15 asesinatos. En solo unas horas fue con el mismo síndico que armó un documento en donde González Calleja firmó como presidente municipal y detalla que Marta Regules Mendoza, en uso de la palabra, manifestó ante la ciudadanía que a pesar de contar con la constancia de mayoría en donde se acredita como presidenta municipal electa, no ocuparía el cargo para preservar su integridad física y la de su familia, debido a que había sido víctima de amenazas de integrantes de su partido. El documento indica que luego de lo anterior se retiró del acto y lo mismo hizo su suplente Delfina Regules Hernández, además de las y los regidores Blanca Cortés Salazar, Lorenzo Julián Mendoza, Juvencio Martínez Silva y Cecilia Gómez Mendoza, integrantes del Cabildo. Tras lo anterior, bajo un presunto acuerdo de la población, Leocadio González Calleja fue nombrado presidente municipal, Guillermo Regules Gutiérrez como síndico y Eustacio García Hernández como regidor de Hacienda. Ante esta situación, la presidenta electa está exigiendo la intervención de las autoridades competentes. Además, hace un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que fueron sus propios compañeros de Morena quienes lo están traicionando, para que los pobladores quieren que ella tome las riendas de esta comunidad tal como lo decidieron el día de las elecciones. Justicia expolicia asesino del edil de Tlaxiaco, fiscal general de Oaxaca. Justicia ubican solo a un tirador en ataque contra edil de Tlaxiaco.